Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Hola, hijo. No sabes lo que pasó. Tu esposa es una torpe. Se cayó en el baño. ¿Verdad, Laura? Sí, amor. Estoy bien. Sí, solo es apariencia. Tranquila, no debería estar haciendo esto. ¿Qué mejor no vamos a la habitación y te acuestas? ¿Sí? Tranquila, descansa. Nosotros nos encargaremos de la limpieza. Cuidadito con lo que le dices a Alfredo, porque si no, le vamos a decir tu secretito. Ya me tengo que ir, amor. Amor, no te vayas todavía, ¿sí? ¿Por qué? Tranquila, todo va a estar bien. Regreso pronto. No te preocupes, hijo. Nosotros la cuidamos. ¿Qué, papá? Te amo. Chao, papá. Chao, hijo. ¡Quita tus asquerosas manos de mi marido! ¡Ay, pero es quien me está tocando! Además, ya terminé de hacer todo lo que tenía que hacer. Todavía te quedan muchas cosas por hacer para que andes de ofrecida. Y a mí no me acuses falsamente. Que yo no hice nada. Además, tú eres la ofrecida. Y vamos a asegurarnos si es verdad que ya terminaste de hacer las cosas. ¡Vamos! Vamos a ver si es verdad que terminaste. Quédate aquí. Te faltó allí, maldita criada. No quiero que esa mujer siga viviendo en esta casa. Es más, no quiero que siga viviendo. Mira lo que encontré en la basura. Esta mujer está intentando quedar embarazada. Tengo una idea para deshacernos de esa mujer de una vez por todas. Y tú me vas a ayudar. Claro que sí. Uf. Olvidé la cartera. ¡Laura! ¡Laura! Dígame, señora. Ay, por favor, ayúdeme a colocar eso allí. No. Pesado. Está muy pesado, no debería cargarlo. Ten cuidado. ¡No! ¿Qué hace? Ma, ¿haz algo? ¿Qué haces aquí?
¿Tú no tienes que estar en el trabajo? ¿Y esa manguera? Tranquilo, hijo. Tu papá y yo nos vamos a encargar de todo. ¿Y ese olor? Nada, papá, nada. ¿Qué está ocurriendo? Nada. Por fin nos libramos de esa mujer de una vez por todas. ¿Qué estás hablando, papá? ¿Qué mujer? Nada, yo. ¡Laura! ¡Laura! Mamá, dame la llave. ¡No! Mamá, dame la llave, déjame abrir. Laura. ¿Cómo no? ¿Qué se me cuenta? ¿Cómo no? Que le cuente todo. Mano. Laura, mi amor. Ven. Victoria, despierta. Tenemos que acabar con la mujer esa. ¡Despierta! Mi amor. Laura. Mi amor. Mi amor, despierta. Qué bueno que estás bien. Pero por favor, explícame qué está sucediendo. Es que... tus padres sabían algo de mí. Y... yo no quise contarte nada. ¿De qué estás hablando? Es que... yo robaba. Pero... yo lo hacía no era por maldad, sino porque tenía un hermano. Y él estaba enfermo. Y robó para comprar sus medicinas. Pero por más que lo quise ayudar, a los años murió. Y yo dejé de hacerlo. Y el día de nuestra boda, tus papás me reconocieron. Y desde ahí está pasando todo esto. Amor, tranquila. ¿Sabes cuánto lamento lo que hayas pasado? Sé que es duro de atravesar y que tienes que enmendar tu error con todas las personas que le hiciste daño. Pero quiero que sepas que yo te amo. Yo voy a estar aquí contigo, apoyándote. Porque somos una pareja. Te voy a apoyar siempre. Sí, te amo.